Nos dan esta figura, nos dan esa información, te están pidiendo cómo puedes representar tú el perímetro entonces de esta figura. Pausa tu video, interpreta, analiza y lo resuelves por ti mismo y ya lo vamos a comparar. ¿Listo? Ok, empecemos. Te están diciendo que D corresponde al diámetro del semicírculo, es decir, asume que esto es un semicírculo, ¿ok? Al diámetro del semicírculo y a la longitud de cada uno de los segmentos contiguos al semicírculo y a la longitud de los segmentos verticales. ¿Cuál sería el perímetro entonces de la figura? Y tú, bueno, si esto me están diciendo D es esta distancia de aquí a aquí, pero también mide esto, es esta distancia y esta distancia. Al final el perímetro es sumar cantidades, ¿cierto? Sumar distancias. Si de aquí a aquí hay 1D, 2D, 3D, 4D, aquí abajo ¿cuántas D habrían? Mira que esta distancia es esta misma, esta distancia es esta misma, y aquí hay una distancia que es D también. De aquí a aquí, según el dibujo no parece, pero amén, que esto es D. Por lo tanto, de aquí a aquí hay 3 veces D, toda esta distancia de este punto hasta este punto, ¿de acuerdo? Quiere decir que el perímetro, como es la suma de todas las distancias, tú dirías 1, 2, 3, 4 y 3 serían 7 veces D. Ah, pero ¿y 7 veces D con qué? Y la, ah, no, espérate. Quiere decir que el perímetro yo, es como si yo caminara por todo el borde. Ah, pero entonces falta sumar este perímetro. Sí, falta sumar ese perímetro. ¿Y recuerdas cómo era el perímetro de un círculo? El perímetro que sería el borde del círculo, que es la circunferencia, es tomar solamente la mitad, que es el radio, y si D es el diámetro, el radio es la mitad de D. Quiere decir que la longitud, atención a esto, la longitud de la circunferencia completa es 2pi por el radio. Pero tú no tienes la circunferencia completa, tienes la mitad de la circunferencia. Por lo tanto, esto lo vamos a dividir entre 2. Quiere decir que todo esto lo dividimos entre 2 y cancelamos los 2 y queda pi por el radio. Entonces allí tenemos que esto sería la longitud de media vuelta. ¿Pero quién es R? De medios. Ah, bueno, coloca aquí R, donde está R, vamos a hacerlo mejor así. La longitud de media vuelta es el valor de pi. La longitud de media vuelta, vamos a hacerlo aquí así mejor. La longitud de media vuelta es pi por el radio, que es de medios. Quiere decir que el perímetro completo de nuestra figura es agarrar esta media vuelta, que es esta cantidad, más los 7 veces D. Quiere decir que el perímetro sería, mira, 1, 2, 3, 4 y 3, 7 veces D más este pedacito aquí, que es este borde, que es pi por D medios. Y si tú quieres, mira que D se repite en ambos términos, lo puedes sacar factor común y quedaría D que multiplica a 7 más pi medios, que es lo que quedaría si saca factor común. Quiere decir entonces que el perímetro lo puedes representar de esta manera. 7 más pi medios por D, lo puedes representar así, o como lo ves allí en la alternativa B. Puedes colocar primero el paréntesis y luego la D. Al final es el perímetro. Si te dijeran que D mide 10 metros, pues tú pones aquí 10 metros, a pi lo divides entre 2, le sumas 7 y lo multiplicas por 10 y sabes cuánto sería el perímetro, que es el borde. Pero para nosotros queda representado así y pi es pi, ¿de acuerdo? Entonces, el perímetro ya lo tenemos. Básicamente, pura geometría. Perímetro es la suma de todo el borde, incluyendo este pedazo que se corresponde a este. ¿De acuerdo? Pilas, pilas, cuidado con todas las cosas que hagas. Nos vemos.